Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Prodesa. Me presento, mi nombre es Daniela Jaramillo, asesora comercial de la sala de ventas Prodesa Reserva de Madrid. Prodesa, 29 años cumpliendo sueños de más de 35 mil familias en las regionales Caribe, Centro, Bogotá y Occidente. Nuestro proyecto, que está ubicado en Sabana de Occidente, el conjunto Palermo en Reserva de Madrid, acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas. Lo que observamos sobre la maqueta compone Reserva de Madrid, aproximadamente 10 conjuntos, de los cuales todos están construidos, vendidos y habitados. ¿Qué es lo que tenemos en disponibilidad en este momento? El conjunto Palermo. Palermo va a ser el único conjunto dentro de toda la Reserva de Madrid que va a tener zonas comerciales, es decir, hacia este costado, donde observamos ladrillo a la vista, vamos a tener aproximadamente 7 locales comerciales en el primer piso. En cuanto a zonas comunales y zonas sociales, nos encontramos con una terraza barbecue, salón de juegos para niños, salón de minicine, gimnasio totalmente dotado, salón de juegos para jóvenes y el respectivo salón comunal. En cuanto a zonas verdes, nos encontramos con parque infantil, bioparque, parque para hacer ejercicio, aproximadamente 5 zonas verdes más. Palermo se conforma por 420 viviendas distribuidas en torres de 5 pisos, 4 apartamentos por piso, lo que primero quiere decir que la densidad poblacional es mucho más reducida en contraste a otros proyectos de la sabana. 4 apartamentos por piso le va a dar esquinero medianero, súper importante, y todas las torres con ascensor. También contamos con edificio de parqueaderos de 5 pisos, también con ascensor, ya sea parqueadero cubierto o descubierto en la zona de la terraza. Contamos con parqueaderos para visitantes en la zona de la bahía. Importante saber que, bueno, somos por POT, somos estrato 3, es decir, un estrato 2 Bogotá. Y en cuanto a administración, son 1.800 pesos por metro cuadrado, es decir, 150 mil pesos mensuales. Bien. Aparte de que nuestro proyecto es un excelente proyecto para habitarlo, también está para el tema de inversión. ¿Por qué? Importante saber el desarrollo de infraestructura que está teniendo el municipio en este momento. Conectamos con vías muy importantes, que es esta, que conecta con la 13, que a futuro se espera que quede doble calzada. Conectamos con vías para la 80 y con la variante. En este momento tenemos muy cerca de nuestro conjunto de Reserva de Madrid, que queda en una zona más bien exclusiva, residencial del municipio, y tenemos muy cerca, aparte de las zonas comerciales que están internas, contamos con Centro Comercial Casablanca Diagonal muy cerca, tenemos el Colegio de la Uniminuto también muy cerca, y el desarrollo de infraestructura que les estaba mencionando, que se espera pues que se termine pronto, que sería el Hospital de Segundo Nivel, que es el primero en Sabana Occidente. Bien, quiero que por favor me acompañen a que conozcan su nueva vivienda. Es importante destacar también cómo se siente el ambiente, cómo se respira en el municipio. Estamos muy cerca de la montaña en cuanto a contaminación visual, contaminación lumínica y polución, pues se disminuye muchísimo en contraste al caos que vivimos en la capital. Este sería la distribución de nuestro conjunto, de nuestra torre. Nos vamos a encontrar con el apartamento. Nos encontramos con el apartamento al otro lado, son 4 apartamentos por piso, que lo recuerden. El ascensor vendría el otro apartamento y acá la puerta del otro apartamento. Serían 4 apartamentos por piso. Nuestro apartamento, importantísimo, 81 metros cuadrados construidos, 74 área privada, 4 metros aproximadamente del balcón más el depósito. El depósito va a quedar justo al lado del apartamento en esta exacta distribución. Independientemente del piso que sea, esta va a ser la distribución de nuestro apartamento y del depósito. Bienvenidos y bienvenidas a su nuevo hogar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Altura aproximada de 2,35. El piso es baldosa tipo madera.
Las paredes se entregan totalmente en blanco. Este espacio de acá, que es un espacio también flexible, podemos tomar la idea o bien el espacio. Muchos propietarios también nos indican que sería chévere por una chimenea, entonces ahí también está la opción. El balcón es un balcón bastante amplio. Cabe perfectamente, bueno, las mesas, una zona barbecue y la casita del perro también. Bien, paredes totalmente en blanco, recuerden. La cocina es integral, enchapada, totalmente terminada, estufa, horno a gas y respectivo extractor. Vendría así tal cual, de estos colores y con esta exacta distribución. Importante, el cuarto de ropas, que queda al lado de la cocina, queda con una entrada independiente, que sería esta. Importantísimo, la ventilación natural, iluminación natural y pues el calentador para toda la casa, para todo el apartamento. Sigan. Los baños, las puertas son en madera, en este exacto color. Creo que juega muy bien con la tonalidad de que se vea mucho más amplio todo el espacio. En cuanto a la terminación, lo único que no vendría sería pues, la división de las duchas. Las habitaciones, bastante amplias, iluminación natural súper importante, que juegue también con el tono de las puertas y también de los closets. Closet en madera, puertas en madera, así tal cual, en estos colores. Tiene pues el espacio perfecto para acomodar todas las cosas. En esta habitación nos encontramos con una ventana además que también va a contrastar muy bien con el tema de la iluminación y que sea pues también mucho más espacioso. Este espacio, que se hizo pensado para que sea un espacio flexible, trae esta puerta. Ustedes la pueden cerrar o se puede dejar así tal cual, como un espacio para el televisor, un espacio para la biblioteca, o incluso se puede cerrar de cierta manera y que este espacio quede como un espacio privado y exclusivo de la habitación principal. Si no, la idea es que sea un espacio flexible y que ustedes puedan jugar con él. ¿Bien? Pasamos por acá, la habitación principal también con iluminación súper importante, esta ventana de acá es exclusiva de todos los apartamentos esquineros, pero igual con esta es suficiente para la iluminación de toda la habitación. Vestier, es decir que el closet conecta directamente con el baño. El closet es bastante amplio también, en estos mismos colores y le da como ese espacio también privado pues para que conecte de una vez la ducha con el armario y demás. Bien, muchísimas gracias. Esperamos acá sus inquietudes, algo que nos quieran aportar, qué les parece, qué es más les gusta, qué les disgusta y les esperamos a todos y todas en nuestro proyecto Reserva de Madrid, que queda ubicado en Sabana Occidente, en Madrid, Cundinamarca. Un excelente lugar para habitarlo por la distribución espacial interna que tienen todos nuestros apartamentos. Prodesa se caracteriza por ser uno de los mejores que arman bien los espacios en todos nuestros apartamentos. Bien, muchas gracias. Y ahora, un dato adicional y muy importante, ya que conocimos dónde vamos a tener nuestra vivienda, por qué habitar el municipio, nuestro compañero Santiago nos va a introducir acerca de los beneficios Novis que nos están otorgando en este momento. Compañero Santiago, adelante. Gracias, Daniela. Entonces, como venía mi compañera haciéndole la explicación, mi nombre es Santiago Escobar, yo soy asesor comercial de Prodesa, del punto de salas de ventas de Madrid. En este momento vamos a explicarles a todos nuestros seguidores cómo funciona el nuevo beneficio del gobierno, el cual les va a otorgar a ustedes un beneficio en la cuota del crédito. Entonces, este subsidio de crédito de vivienda es un tipo de subsidio que aplica únicamente
para vivienda no bis desde los 150 salarios mínimos hasta los 500 salarios mínimos. Eso en pesos traduce 131.670.451 pesos hasta los 438.901.500 pesos. Eso ya en una traducción monetaria en pesos. Listo, la cantidad de cupos que es necesaria tener presente son 100.000 cupos. Esos 100.000 cupos tienen una división. 60.000 unidades van a estar destinadas para vivienda nueva, en este caso como aplica el proyecto de nosotros Palermo, que es una vivienda nueva, y otros 40.000 cupos que van a estar destinados para la vivienda de inversión. Entonces, este decreto que ha sido mencionado por el presidente como cobertura plana es un decreto que empieza a regir desde el 1 de julio del 2020 hasta el 2022 o hasta agotar los cupos. ¿Listo? Requisitos. Ninguno de las personas, digamos, que va a quedar exenta de este beneficio siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos dentro del decreto. Ingreso, el ingreso aplica a cualquier ingreso y la única restricción sería no superar el monto del máximo de la vivienda ni tampoco haber recibido algún tipo de subsidio anteriormente por parte del gobierno. ¿Vale? Entonces, este subsidio va a brindarles a ustedes un apoyo mensual de 439.901 pesos mensuales, que equivale a 0.5 salarios mínimos al mes, para llegar a un total de 36.867.726 pesos en un periodo de 7 años. Este subsidio beneficio les va a brindar a ustedes durante estos 7 primeros años un apoyo en la cuota de su crédito en tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que es un porcentaje del 31% en la cuota de su crédito. Para hacer un ejemplo, para todos nuestros seguidores y para los próximos compradores en Palermo y en Prodeza, tenemos una tabla en la cual vamos a mostrar cómo se aplicaría este beneficio en nuestro proyecto Palermo. Entonces, tenemos un área de vivienda de 81 metros cuadrados, un precio desde los 245 millones y cancelarían un 30%. ¿Listo? Esto sería una estimación de una de las alternativas de cotización o de pago que la compañía les brinda a ustedes para que puedan acceder a su compra de vivienda. En este caso, el 30% del valor del inmueble corresponde a 73 millones 500. El 70% que ustedes no cuentan es un dinero que ustedes van a recibir por parte de la entidad bancaria. La entidad bancaria les va a otorgar a ustedes el préstamo por 171 millones 500 y una cuota estimada mensual de 1.525.664 pesos. En ese punto es donde todos ustedes, nuestros seguidores y toda la familia Prodeza y todos nuestros clientes futuros van a recibir el beneficio. ¿Listo? De la cuota van a descontar esos 439.000 pesos que el gobierno les ha otorgado como una reactivación económica pospandemia y van a entrar a tener un ahorro total de su crédito por 36.951.684 pesos. En este caso, los ingresos requeridos pues, van desde los 3.600.000 y desde los 5 millones como valores estimados. Recuerden que esto solo aplica siempre y cuando ustedes cancelen el 30%. Como ustedes tienen la alternativa de cómo manejar su cuota inicial, cómo manejar su plan de pagos, acá en nuestro punto y en nuestra sala de ventas vamos a brindarle todas las alternativas para que ustedes puedan tener una variación en estos valores. ¿Listo? Entonces, en el porcentaje del ahorro en la cuota, hasta del 29%. Recuerde que yo les mencioné que pueden hasta el 31% en el valor de la cuota. Eso para aplicar a nuestros proyectos acá en Madrid, en nuestro conjunto Palermo. Pero hay algo muy importante adicionalmente a esta información financiera y es que nuestra compañera Daniela nos mencionó anteriormente sobre los proyectos de desarrollo y de inversión del municipio que cobijan y acompañan todo el proyecto de Reserva de Madrid. En este caso, nosotros tenemos acá una ubicación en nuestra maqueta del punto sala de ventas. Es decir, que el proyecto que quedaría pendiente dentro del desarrollo de Reserva de Madrid como macroproyecto es el tren de cercanías que estaría en este lugar. Entonces, Daniela, ¿por qué no nos indicas a todos nuestros seguidores cómo sería
¿cuál es el desarrollo e inversión del tren de cercanías? Claro que sí, importantísimo el tema del desarrollo de infraestructura, algo que hemos estado esperando por muchísimo tiempo. Ya están las vías del tren, obviamente se espera que a futuro se vayan a reinstaurar y demás. Y acá, donde como se comprende como la manzana donde está nuestra sala de ventas, que los estamos esperando, al lado, en el mismo terreno, hacia la esquina, va a quedar una de las estaciones del tren de cercanías que va a conectar Sabana Occidente con Bogotá, es decir, el Regiotram. Se espera pues ese futuro desarrollo y que se construya también. Listo, entonces esto es muy importante para todos ustedes que nos están siguiendo en este momento en nuestro live. Nuestro proyecto no solo es un proyecto pensado en vivienda, ¿no? O sea, no solo son las viviendas en las que ustedes van a habitar, sino que es un proyecto que está rodeado de mucho, mucho desarrollo en el municipio y que les va a traer a ustedes demasiados beneficios. Si alguno de nuestro live se perdió la intervención de mi compañera Daniela, donde mencionaba estos proyectos de desarrollo, yo les voy a recordar rápidamente la estación del tren de cercanías, el hospital. Tenemos un estadio que se entregó en cesión al municipio, contamos con un parque multifamiliar que es el Parque de las Flores, que se encuentra al costado de nuestra sala de ventas. Ahí van a encontrar múltiples canchas de tenis, de fútbol, espacios verdes, zonas barbecue, en donde van a poder compartir siempre en familia, adicional las zonas comerciales y pues todas nuestras vías alternas como las variantes y recalcar el tren de cercanías. Entonces, Daniela, ¿qué te parece si nos acercamos y llevamos a todos nuestros fieles al proyecto Reserva de Madrid? Ya Palermo y Reserva de Madrid ya son hechos. ¿Nos acompañas, Santi? Vamos. Vamos a conocer las zonas sociales, dónde queda ubicado, qué tan cerca está de las vías principales. Entonces, vamos, Santi. Listo. Entonces, vamos a llevar a todos nuestros seguidores a Reserva de Madrid. Listo, Santi, nos encontramos acá en Reserva de Madrid, en nuestro conjunto Palermo. Muéstrale a nuestros seguidores las zonas comerciales. Claro que sí, Dani, para todos los seguidores que están en este momento en vivo, vamos a mostrarles cómo es nuestra zona social en el conjunto Palermo. Listo, recuerden que Palermo en nuestras zonas sociales tiene una plazoleta comercial en donde ustedes pueden disponer de todos esos espacios y estas áreas para que puedan disfrutar de cualquier tipo de comida, del sol, con sus mascotas. Adicional, contamos con una zona comercial que cuenta con supermercados, cuenta con fruterías, cuenta con establecimientos y expendios de carne, cuenta con panaderías, cuenta con un espacio adaptado y pensado en nuestras mascotas, que es el pet shop, adicional una droguería. Entonces, este espacio, esta zona comercial, se encuentra totalmente dotada y totalmente adaptada a lo que es nuestro cliente Provesa y a nuestra familia Provesa, y especialmente a lo que es nuestro cliente Palermo. Entonces, es muy necesario que ustedes tengan en cuenta estas zonas sociales. Adicionalmente, el proyecto se encuentra en todo el centro de nuestra reserva, lo que le da una conectividad a través de todas nuestras vías que son doble calzada. Entonces, ustedes pueden ver a través de nuestro live cómo las vías son de doble calzada y pues les dan conectividad tanto con los otros proyectos como con el municipio, con el centro urbano del municipio de Madrid. ¿Listo? Entonces, en este punto vamos a ver cómo el avance de obra de nuestro proyecto Palermo se encuentra en desarrollo y ya se encuentra con todas las etapas en construcción. El Palermo es un proyecto de 5 etapas. En este momento ya se encuentra en la última etapa de construcción, la cual va a tener finalización el próximo año. Entonces todavía están a tiempo de que todos ustedes se conecten a nuestras redes sociales, estén y se acerquen a nuestra sala de ventas y puedan adquirir su vivienda. Esta vivienda, como lo mencionó Daniela anteriormente en la sala de ventas, es un proyecto que cuenta con un área flexible, es un diseño flexible, es un apartamento de un área total de 87 metros cuadrados, tiene un área construida de 81 metros, cuenta con todas nuestras áreas: sala, comedor, 3 habitaciones, 2 baños, acabados de calidad y últimos acabados de lujo. Entonces, este proyecto les brinda a ustedes y les garantiza no solo el confort en familia, sino con amigos y con demás personas que quieran compartir. Este espacio, como ustedes ven, son pensados en torres de 5 pisos, con ascensor, tienen fachadas sumamente bonitas y pues nosotros nos encontramos en este momento ya
en la última etapa de finalización. Es decir, que ustedes van a disfrutar de un proyecto ya totalmente terminado, un proyecto en el que ustedes van a disfrutar de la tranquilidad, de la calma, de un buen espacio para poder compartir en familia y con todos. Acá vamos a ver ya la última etapa. Ya ustedes van a poder observar la última etapa que está en construcción. Ya solo está pendiente de fachada para que puedan ustedes acercarse a nuestra sala de ventas. De igual manera, ustedes se pueden contactar a través de nuestro teléfono por línea telefónica o WhatsApp al 321-346-6516. ¿Listo? Entonces, ya como ustedes observaron, es un gusto poder disfrutar de estar en este espacio, poder invitarlos a todos ustedes a que disfruten de nuestros espacios, a que se acerquen a conocer nuestra sala de ventas y puedan obtener y llegar y ser partícipe de esta gran familia viviendo en un apartamento como estos que es Palermo. Entonces ya vamos nosotros a finalizar, vamos a reunirnos con mi compañera Daniela, vamos a darle en este punto el agradecimiento a todos ustedes, nuestros seguidores, a esta gran familia Prodesa que ha estado sumamente pendiente de nosotros. Entonces, Daniela. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te fue? Bien, fue una experiencia hermosa poder estar acá, ver cómo está nuestro desarrollo de obra, ver cómo nosotros trabajamos día y día para poder brindarles a todos nuestros seguidores y a la familia Prodesa una vivienda hermosa, digna y con espacios nunca antes vistos. Entonces, es muy interesante. Gracias. Todos nuestros seguidores, gracias por compartir este pequeño espacio para mostrarles cómo está Prodesa, cómo está Palermo, cómo está nuestro conjunto y cómo está Reserva de Madrid, para que todos nuestros seguidores y nuestros futuros clientes sepan dónde estamos ubicados. Por favor, danos la dirección. Claro, mira, Daniela, y para todos nuestros seguidores, nosotros estamos ubicados en Madrid, Cundinamarca. Estamos sobre la calle séptima, número 210 este, junto al Parque de las Flores. No olviden comunicarse en cualquier información, nos pueden escribir al chat, nos pueden llamar, atendemos de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el 321-346-6516. Listo, entonces. Gracias, Andy. Daniela, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, les esperamos en este hermoso lugar. Gracias, que estén muy bien.